Todo cuestiono, pero todo tengo en cuenta. La versión de los libros es la incorrecta. Tras este velo hay una conexión directa con el pasado más lejano y nos afecta. Vivo el presente cual realidad imperfecta. El cosmos se conecta buscando su perfección, desde los tiempos de Istar a la última revelación. Seguí sus huellas en cada interpretación, buscando en mi sugestión la paz de un alma predilecta. Escribo versos en lenguaje coniforme. Yo vi la luz, les recomiendo que se informen. Y no viváis bajo el yugo de vuestras cruces. El tren de la vida depende de quién lo conduce, desde los mayas hasta órdenes rosacruces. Así nuestras alas quedan marcadas, buscando en los inicios siempre nos damos de bruces. Estas palabras hoy suenan fortificadas. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Todo cuestiono, pero todo tengo en cuenta. Hay eslabones que siguen perdidos. El hombre deambula por caminos desconocidos. ¿Cuál fue el principio de los tiempos? ¿Cuál? Tras el velo de Isis se esconde la verdad. Adaptaron el simbolismo a sus religiones, confundiendo los orígenes, errando sus conclusiones. Y los dioses siguen enterrados bajo piedras. Vinieron de otro planeta o ya estaban en la tierra. Comimos el fruto del árbol de la sabiduría. Eso poetis crea la verdadera filosofía. Aún vamos tras la búsqueda de la Atlántida, preguntándonos qué habrá bajo la Antártida. ¿Dónde está Lemuria o el arquitecto universal? ¿El desierto esconderá el origen de la humanidad? Aquí seguimos investigando parts milenarios, dejando nuestra huella al lado de los dinosaurios. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Todo cuestiono, pero todo tengo en cuenta. ¿Dónde situar el punto de partida cuando la ciencia no acierta y la historia anda perdida? La evolución fue progresiva o quizá en regresión, pero ninguna versión que te cuentan es definitiva. Cuando el rostro de la esfinge era un león y dirigía su visión esa misma constelación, la mitad del ciclo cósmico y fin de la glaciación, y una inundación borró toda una civilización. Nació la religión en torno al sol y las estrellas, pero hay dioses que vivían junto al hombre bajo de ellas. Venían de las Pléyades de Sirio y otros de Orión, donde realidad y ficción se mezclaron en epopeyas. Heredamos el Kibalión y enseñanzas atlantes mediante los descendientes de Tot hasta Salomón. Perdimos la tecnología que teníamos antes en un pasado distante. Hoy vivo en la imaginación. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Tras el velo de Isis hallan todas las respuestas fuera de la materia. La verdad se manifiesta, el idioma de la ciencia y de los dioses a través de la teosofía se conecta. Todo cuestiono, pero todo tengo en cuenta. Todo cuestiono, pero todo tengo en cuenta.